Expertos coinciden en decir que la lactancia materna juega un rol importante en el crecimiento y desarrollo de los bebés, pues representa el vínculo afectivo entre el recién nacido y la madre. Durante los primeros 6 meses, el mejor alimento para un niño es la leche materna. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir por medio de la lactancia materna, o por lo menos se ha visto que el índice ha disminuido, entre ellas especialmente las enfermedades respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. Muchas de ellas en niños que han recibido lactancia materna exclusiva se ha visto que ha disminuido la cantidad y la severidad de las enfermedades. La lactancia materna pues provee de todos los nutrientes, inmunoglobulinas y todo, tratando de que sea una población sana en el futuro, ¿verdad? Todos los estudios han demostrado de que el que tiene lactancia materna, pues su chance de sobrevida. En la actualidad, esta práctica de amamantar a los recién nacidos ha cambiado. Atribuyen esto a una serie de factores. La mayoría de personas que acusan que ya no pueden darle lactancia materna a sus hijos es principalmente por las ocupaciones del trabajo, por los quehaceres diarios. Ante esta situación, diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa avanzaron con el proyecto de lactancia materna, que incluye el derecho y deber de las madres a alimentar a sus hijos con leche materna y que regula a las empresas y centros educativos para que las empleadas y alumnas tengan facilidades para amamantar o para extraerse la leche y poder mantenerlas en buenas condiciones. En ese artículo se habla de crear espacios adecuados para que las madres reciban a los niños en esos lugares y puedan darles la lactancia. Por supuesto que se necesita de un tiempo. En la ley se está proponiendo que las madres arreglen con su patrono para que por lo menos reciban una hora al día o tengan ese espacio en el día por diferentes momentos. Poderles dar a los empleados o a todas las personas una oportunidad en sus trabajos para poder dar lactancia materna a sus hijos, le da el chance para que estos no tengan dificultad para seguirles dando todo el tiempo necesario. Pues por supuesto que es un gran beneficio para nuestras mujeres y para nuestros bebés y para el futuro de nuestra población. Por otro lado, aseguraron que en las próximas semanas continuarán analizando una serie de artículos de la ley de lactancia materna que aún quedan pendientes. Roberto Cardoza, TCS Noticias.